Bienvenidos al sexto episodio de nuestra serie de webinars FinTech Chile Webinars. Hoy día nos acompaña dos invitados muy especiales. Javier Jara, gerente legal y de asuntos corporativos del Depósito Central de Valores, más conocido como DCB, y Eduardo Roa, líder de negocios estratégicos del Depósito Central de Valores, DCB. Ellos vienen desde una de las empresas que ha mantenido la estabilidad financiera en nuestro país desde el año 93. Ahí Javier le va a contar la historia de esta bonita institución. Y son una pieza clave dentro de la infraestructura financiera de todo el sistema financiero chileno. Y ahora, con la ley FinTech, viene todo lo que se llama el rol custodio, que el DCB son cracks y tienen tecnología y la seguridad de primer nivel, y ya la están implementando con todos los otros actores del ecosistema financiero. Y ahora va a ser muy bueno porque vamos a aprender cómo implementarlos en las fintechs y cómo apalancar la infraestructura financiera de primer nivel en nuestras fintechs, en nuestras empresas, y por qué no, en bancos o instituciones financieras más digitales o que se estén digitalizando a través de el DCB. Así que los dejo. Bienvenidos, chicos. ¿Cómo están? Muchas gracias. Todo muy bien por acá. Todo muy bien. Gracias por esa introducción y tus palabras. Y parto dando las gracias a ti y a la Asociación FinTech Chile, de la cual somos sponsors por lo demás, por esta invitación el día de hoy. Así que cuando tú digas, partimos, ¿no? Bienvenido. Ya pues, Javier. Vamos a partir con Javier. Después vamos a seguir con Eduardo, que nos va a hacer la bajada de la presentación. Y luego vamos a ir con la sección, nuestra querida sección de Q&A. Así que no seamos tímidos, chiquillos, no hay preguntas ni buenas ni malas, así que las pueden ir dejando en los comentarios de YouTube o los comentarios de LinkedIn y las vamos a ir respondiendo en orden. Así que durante todo el webinar pueden ir dejando sus preguntas a través de las plataformas y con muchísimo gusto las vamos a responder, debido a que el fintech y también la infraestructura financiera son temas complejos, así que hay que ir tejiendo esto y buceando esto en conjunto. Así que también todas las preguntas son válidas, así que vayan preguntando en los comentarios. Vamos a partir con Javier, gerente legal y de asuntos públicos del DCB. Así que, perfecto. Javier, la cancha es tuya. Bueno, gracias nuevamente, Rafael. Gracias a todos los que se han podido conectar. Nuestro propósito el día de hoy es básicamente mostrarles una propuesta de valor que hemos estado construyendo para uno de los roles fundamentales desde el punto de vista nuestro, obviamente, que contempla la denominada ley FinTech, que es justamente el de custodio. Pero antes de entrar directamente a mostrar la propuesta que hemos construido, quisiéramos, para quienes no nos conocen, que a lo mejor no están familiarizados con el Depósito Central de Valores, darles una pequeña visión de quiénes somos. Y me cuelgo lo que decía Rafael, nosotros hemos sido una empresa que dentro del mercado de valores chileno hemos sido muy innovadores en la historia de estos casi 30 años que estamos cumpliendo justamente en el 2023. Y algunos elementos se los voy a ir mencionando durante esta presentación. Primero, queremos obviamente dar esta, como les decía, un entendimiento del mercado financiero, cómo opera hoy día, básicamente el mercado financiero formal. Y luego vamos a entrarnos directamente en la propuesta de valor para lo que sería el mundo fintech. Lo que yo voy a mostrar inicialmente es una, les decía, lo que es el DCB, su rol, un mapa, cómo se estructura el mercado financiero tradicional. Después voy a dar algunas luces de lo que es la ley FinTech en lo básico, fundamentalmente el objetivo que ha tenido esta ley y los roles que nos parece fundamental que se tengan presentes y luego, obviamente, ciertos requisitos que el rol de custodio contempla dentro de esta legislación y, como les vamos a mostrar, creemos que el Depósito Central de Valores los cumple y los cubre sobradamente. Entonces, vamos viendo quiénes somos nosotros como Depósito de Valores. Somos una sociedad anónima especial que se crea bajo un marco legal que obviamente regulaba el establecimiento de instituciones de depósito de valores bajo la supervisión de la CMF como regulador y que tiene como principal objetivo el recibir en custodia o en depósito todos los valores de oferta pública que se emiten en el país y facilitar estas operaciones de transferencia que se hacen sobre esos valores mediante sistemas de cargo y abono en cuenta. Para los que a lo mejor no conocen el funcionamiento nuestro, el DCB opera de una manera equivalente a cómo cada uno tiene su cuenta corriente bancaria. En este caso,
Nuestros clientes, los inversionistas institucionales, tienen cuentas que nosotros denominamos cuentas de posición, y cuando hacen una transacción sobre los valores que están depositados en esas respectivas cuentas, sea que esa transacción se haga en bolsa o eventualmente en una mesa de dinero, una operación OTC, esas transacciones llegan al DCB y nosotros, a través de un sistema de cargo de la cuenta del vendedor y abono de la cuenta del comprador, hacemos la transferencia de estas operaciones. Y de esa manera, obviamente, se agiliza. Eso ya fue una innovación importante dentro de lo que fue la historia del mercado de valores chileno, porque antiguamente los ciclos de liquidación de las transacciones que se hacían en bolsa o en mesa de dinero a veces tardaban días e incluso semanas en que tenían que hacerse las entregas de los papeles físicos en esa época y obviamente la entrega del dinero o de un vale vista o de un instrumento por el cual el pagador, o en este caso comprador, le entregaba al vendedor. Como anécdota, a los que ya son un poquito antiguos, yo me tocó trabajar en banca a los inicios de mi vida profesional, se decía que las grandes transacciones se hacían en los cafés del centro, porque en los cafés del centro iba alguien con un maletín, con los papeles, y el otro junior o el piloto le entregaba el vale vista, y ahí se hacía en la transacción que había sido ejecutada a veces en bolsa o a través de mesas de dinero. Pero bueno, DCB innovó en este tema, innovó en el sentido de incorporar un sistema 100% electrónico para la transacción, y voy a mencionar también más adelante para lo que es el proceso de desmaterialización de instrumentos. ¿Quiénes son los dueños del Depósito Central de Valores? Bueno, primero tenemos a todo el sistema financiero que opera hoy día en el mercado como dueños de esta compañía. Los bancos son dueños de un 30%, las AFP son dueñas de otro 30%. Esta sociedad o vehículo legal que se llama Sociedad de Infraestructuras de Mercado es la Bolsa de Santiago. La Bolsa de Santiago, en un proceso de división, creó esta filial que se llama Sociedad de Infraestructura y es dueña de un 23% de la propiedad de nuestra compañía. Las compañías de seguro tienen un 10%, la Bolsa Electrónica un 6,4% y tenemos unos accionistas minoritarios que son básicamente algunos corredores que vienen de la Bolsa de Valparaíso, quien la Génesis llegó a tener un 1% de la propiedad del DCB. Algunos datos interesantes, tenemos casi 181 participantes directos, básicamente fondos de inversión, fondos mutuos, corredores de bolsa, compañías de seguro, bancos, AFP, etcétera. Son, diría yo, la totalidad de los participantes del sistema financiero. Hemos registrado a la fecha casi 300.000 transacciones, tenemos un promedio de casi 100.000 transacciones por mes que se registran en nuestro sistema. Manejamos registros de accionistas, registros de fondos de inversión, casi 890 fondos hoy día manejados a través de los sistemas electrónicos que el DCD provee. Nos relacionamos con todo el mundo emisor, esto es importante, todos los emisores hoy día del mercado de valores en el que opera en Chile lo hace a través del DCD y por lo tanto tenemos una relación directa con ellos que son casi 180. Algunos datos interesantes desde el punto de vista de cifras, manejamos en custodia hoy día 411.000 billones de dólares, esto equivale a 1.5 más o menos del PIB de Chile, y tenemos tanto custodia nacional como custodia internacional. Les voy a mostrar ahora una slide que muestra una infraestructura que el Depósito Central de Valores ha creado para proveer también servicios de custodia internacional. Pero lo interesante son estas cifras. Nosotros hoy día estos 411.000 billones de dólares son 100% desmaterializados. No hay ningún solo papel que hoy día esté registrado en los sistemas del DCB. Pero les cuento que cuando yo partí en esta empresa, llegamos a tener 6,2 millones de papeles, porque eran todos emitidos físicamente. Y bueno, como parte del proceso de innovación y también apoyados en el marco legal que regulaba el funcionamiento del DCB, hemos logrado con el tiempo transitar a que todas las emisiones hoy día que se hacen en Chile sean desmaterializadas. Por lo tanto, no tenemos hoy día ningún instrumento físico que respalde estas emisiones que representan estos 411.000 millones de dólares. También interesante, somos una empresa, por supuesto, por el rol que desempeña dentro del mercado, regulada de forma bastante importante. En nuestro principal regulador, por supuesto, es la Comisión para el Mercado Financiero, la CMF. La Superintendencia de Pensiones, si bien no es un regulador, por mandato legal, sí lo hace porque en forma indirecta, porque nosotros manejamos las carteras en custodia para los fondos de pensiones, de manera que tenemos mucha relación con la Superintendencia de Pensiones. Por supuesto, también con la UAF, tenemos un comité de vigilancia de usuarios, tenemos una serie de membresías que nos parecen interesantes
porque de alguna manera los depósitos de valores a nivel mundial somos parte de las entidades de infraestructura de los mercados. Y en ese sentido, el tener cierta relación y afinidad con nuestros pares a nivel mundial nos ha hecho que seamos miembros de estas organizaciones, en particular AXDA, que es una asociación americana de depósitos de valores, que está Canadá, Estados Unidos, México, todo Centroamérica, el Caribe y toda Latinoamérica. Somos parte también de una asociación mundial de depósitos de valores, la WFC. Bueno, somos parte de otros organismos particulares que mencionamos ahí en esta presentación. Y luego tenemos una serie de certificaciones. Tienen al competidores, porque por economías casi de economías de escala se constituyen de alguna manera como una estructura de monopolio natural. Y en ese sentido, las certificaciones que vamos obteniendo nos parecen como básicas para los efectos de tener una correcta planificación, proceso en lo que el DCD hace. Y también todo lo que son programas de continuidad de negocio, de recuperación ante desastres, son políticas que también son impartidas por la superintendencia, bueno, por la CMF, yo que soy más antiguo a veces hablo de la superintendencia de valores, pero hoy día la CMF, y eso hace que también todos los programas de certificación sean relevantes para la correcta estructuración de estos programas de recuperación ante desastre y continuidad de negocio. En el mundo los depositantes chilenos y al mundo de inversionistas extranjeros que operan con nuestro país, y hemos creado una infraestructura de convenios con depósitos de valores alrededor del mundo. Tenemos primero el Depósito Central de Estados Unidos, el DTCC, con quienes tenemos una cuenta directamente con ellos. Nos conectamos con los depósitos de Mila, que es de Ceval, Colombia, Indeval en México y Cavali en Perú, que también tenemos conexiones recíprocas. Tenemos un acuerdo con Euroclear, que es un depósito de valores internacional que tiene sede en Bruselas, en Europa, y a partir de esa conexión tenemos acceso a casi 50 mercados que nos ofrece Euroclear en su rol de custodio. Esto significa, en la práctica, de que hoy día el DCD le da alternativa de custodia para inversionistas chilenos que están operando en el exterior para poder manejarles sus papeles en los distintos mercados donde ellos operan. Y viceversa. Inversionistas extranjeros que operan también comprando instrumentos en el país, que hoy día básicamente del mercado formal, pero por qué no el día de mañana del mundo de aquellos instrumentos que se emitan bajo el contexto de la ley fintech, inversionistas extranjeros que están operando en Chile también nos seleccionan a través de estas redes de custodia y de conexiones con el mercado extranjero. Y luego tenemos también un servicio internacional de cross-listing, que nos permite tener registrado casi 250 instrumentos extranjeros para ser transados en la Bolsa de Santiago a través de las facilidades que la ley contempla para estos efectos, y nosotros somos el custodio de estos instrumentos tanto a nivel local como también a nivel internacional para los efectos de espejar las transacciones que se hacen localmente en el país. Luego, en breve, algunas ideas de las líneas de servicio que el DCD da. Bueno, la custodia nacional, ya no voy a referir mucho más a ella, es básicamente el core business del DCD y lo que hacemos. Destacaría, eso sí, un servicio de prenda electrónica que el DCD, también como parte de su tarea de innovación, implementó luego de empujar con el gobierno la modificación de nuestra ley y permitir que todas las prendas que se hagan sobre instrumentos que están depositados en el DCD se hagan electrónicamente, sin necesidad de un contrato, sin necesidad de intervención de notario. Hay un marco legal que regula la constitución de este tipo de prendas y se hacen electrónicamente con un SLA de casi, creo que son 3-4 segundos, lo que antes tardaba más o menos unas 2 o 3 semanas a veces en constituirse una prenda por escritura pública, que información de notificación del notario. Bueno, hoy en día esto también ha sido una innovación importante. Registramos cientos de miles de prendas hoy día son instrumentos manejados en el DCD, incluido el Banco Central, y eso nos ha permitido también una agilidad y modernización del mercado. Ups. Lo otro, también tenemos una filial que administra registro de accionistas y de aportantes, ya se los mencionaba. Todo lo que hoy día son procesos de administración de estos registros los hace esta filial que se denomina DCD Registro,
que también ha innovado en materia de procedimientos de votación en juntas de accionistas. Tenemos una plataforma en conjunto con la Bolsa Santiago para lo que es todo la votación a través de una plataforma en blockchain, que ha permitido también agilizar estos procesos, darle una seguridad y una certeza que es mucho mayor a la que teníamos antes. Y esto obviamente nos, en cierta forma, ayudó a la pandemia a acelerar esta innovación por el lado de ese registro. Y también tenemos una filial que se llama PCD Asesoría, que está llevando adelante una serie de negocios particulares donde tenemos un espacio de crecimiento para servicios colaterales para el mercado financiero y donde pretendemos, en forma importante, construir la oferta de valor para el mundo fintech. Aquí es solamente una radiografía de cómo se estructura el mercado de valores tradicional. El DCD hoy día se vincula, como les decía, con todo el sector emisor, todo el mundo emisor, tanto privado, sean bancos comerciales, sociedades anónimas, sea que emitan renta fija, intermediación financiera o instrumentos de renta variable, básicamente acciones o cuotas. Todo eso se registra hoy en día en el DCD. El sector público, tanto el Banco Central como la Tesorería General de la República, que es el brazo que tiene el Ministerio de Hacienda para llevar adelante las colocaciones por parte del gobierno, todo eso se hace también a través del DCD. Esas emisiones se registran en forma electrónica y una vez que esas emisiones, por supuesto, van habiendo pasado, según el caso, los trámites legales ante la CMF u otro organismo que corresponda, el proceso de colocación de esas emisiones se hace también registrándose en el DCD. Obviamente la transacción se hace en los mercados formales, como son la Bolsa Santiago o la Bolsa Electrónica, algunos casos en el mercado OTC o colocación primaria, y todas esas transacciones son nuevamente registradas en el DCB para que yo, conectándome con los sistemas de liquidación, lleve adelante el proceso de entrega contra pago, el famoso DVP, por sus siglas en inglés, que es el Delivery Versus Payment, que permite que el comprador va a entregar el dinero, sí, solo sí, a su vez recibe los valores, y viceversa, que los vendedores se aseguran que entregan sus instrumentos, sí, solo sí, reciben el dinero. Esto que es un proceso hoy día estándar, regulado, exigido por estándares internacionales y también a nivel de mercado de valores formal, es un principio muy básico, que a veces, lo adelanto, los que hemos tenido alguna incursión con el mundo fintech y hemos participado en algunas reuniones, no siempre se cumple en forma simultánea. La entrega contra pago hoy en día, que para los que a lo mejor no le ha tocado conocer esta expresión, que en buen chileno es el pasando y pasando, no es más que el clásico pasando y pasando, permite la certeza y la seguridad que tiene que operar dentro de una estructura de mercado como la que tenemos hoy en día en Chile a través del DCB, que como les decía, se conecta con los sistemas de pago del Banco Central o de la Cámara Bancaria, que se llama Combank, o de la Bolsa de Santiago, la CCLB, y con eso hacemos lo que les explicaba hace unos minutos atrás, cargar la cuenta del vendedor, abonar la cuenta de los compradores. Dándole, por lo tanto, certeza al mundo inversionista de que van a operar bajo un ambiente seguro, sin riesgo de contraparte, sin riesgo de problemas de autenticidad de los instrumentos, de los valores o de falsificación, etc. Y en ese sentido, el modelo que hoy día el DCD tiene implementado se ajusta a los estándares mundiales que obviamente son regulados por la CMF a través de recomendaciones de organismos internacionales como CCPS YOSCO. Y luego, hecha esa foto o esa imagen de cómo opera el mercado de valores en forma muy corta, pero con esa gráfica de la preponderancia que tiene el rol del DCB, quisiéramos comentar algunos aspectos de la ley fintech, donde nosotros obviamente tenemos un especial interés en uno de los roles que esta ley contempla. Recordar que esta ley, bueno, que tuvo todo un proceso de tramitación que tomó algunos años, a mí me tocó participar en algunas comisiones en esa época de la SDS, después de la CMF, de Hacienda, incluso a nivel del Congreso, tiene como principal objetivo el dotar al mercado de valores y financieros de una regulación que ha tenido como propósito generar innovación financiera, por supuesto competencia entre los distintos participantes para los distintos roles que ahí se contemplan, pero también con un objetivo de preservar la confianza y la fe pública. Esto es muy importante a la hora de estructurar los roles y la forma como las distintas entidades que van a participar en el contexto de esta ley tienen que tener especial cuidado, porque cualquier circunstancia que eventualmente genere fraude, genere pérdida, que se deban no a razones de mercado, sino que razones más bien
a carencias de infraestructura con la robustez que deben tener, obviamente que va a afectar mucho a este mercado. Y por supuesto, promover también la inclusión financiera y la protección de los inversionistas y los asegurados que van a ser parte de estos mercados. En lo que a nosotros, obviamente, se nos compete, la idea de que en este proyecto de ley se contemple un rol de custodio de todos aquellos instrumentos que se vayan a transar, sea a través de plataformas de enrutamiento, de valores o sistemas alternativos de transacción, obviamente que nos genera un especial interés porque creemos que somos capaces de proveer en este contexto toda esa certeza que minimice los riesgos asociados, primero, a la autenticidad de los valores, que los valores realmente existan, y también agilizar las transacciones asegurando, como lo hacemos hoy en día para el mercado tradicional, la entrega contra pago. Se nos ocurrió armar un poquito esta slide que tiene como propósito como mostrar esta suerte de benchmark entre lo que es el ecosistema fintech a través de la creación de los distintos roles que la ley contempla con el mercado tradicional. Y nosotros creemos que de alguna manera este marco legal viene a generar una suerte de mercado paralelo, que creo que es bueno, es positivo en cuanto a la competencia y las alternativas que se dan a distinta escala, porque obviamente en el mercado tradicional hay otro nivel de exigencia, otro nivel de requisitos, de seguros, de una serie de medidas que los que estamos en este mercado más bien de tradicional conocemos, pero el ecosistema fintech tiene, por supuesto, algunas facilidades que creo que los que ya han estado participando y han estudiado la ley las conocen. Pero este parangón, si uno quisiera hacer este benchmark entre uno y otro, las plataformas de financiamiento colectivo de alguna manera son lo que hasta hoy hacen algunos bancos de inversión y algunos corredores o agentes de valores. Los sistemas alternativos de transacción que se contemplan en esta ley vendrían siendo equivalentes a lo que puede hacer hoy día una bolsa de valores o una bolsa de productos. Todos los servicios de asesoría y crediticia e inversión, eran a veces, en cierta forma, provistos por algunos asesores que contaban bajo la legislación que estaba vigente, pero también era la clásica tarea de bancos de inversión o incluso corredores o agentes de valores. Todas las plataformas de enrutamiento de órdenes e intermediación de instrumentos financieros que se contemplan en la ley fintech era la tarea tradicional de un corredor de bolsa o de un agente de valores. El rol de custodio de instrumentos financieros hoy día básicamente provisto por el DCE. Por lo tanto, hay simetría entre los distintos roles con lo que hoy día era el mercado tradicional y lo que irrumpe con lo que es la legislación del mundo fintech. Solo sin entrar al detalle de cuáles son estos roles, pero para los que de alguna manera a lo mejor no han estado tan familiarizados, que hay veces que yo escucho mucho cuando estaba en algunos foros de lo que es la ley fintech, que se habla mucho de finanzas abiertas, y por supuesto que es súper relevante todo lo que es open banking y que está contenido en esta ley, pero lo que se refiere a roles asociados particularmente a lo que es el mundo fintech, recordarles, estos son los roles que contempla esta ley: las plataformas de financiamiento colectivo, roles de asesoría de crediticia y de inversión, el rol de custodio, los sistemas alternativos de transacción y los servicios de enrutamiento de órdenes e intermediación de instrumentos financieros. Recordarles que cada uno de estos roles va a requerir, para quien quiera desempeñarlo, y esto es bueno que haya competencia, incluso para nosotros en el rol de custodio, pero recordarles que quien quiera desempeñarse en alguno de estos roles va a tener que cumplir aquellos requisitos que la misma ley define y aquella normativa que la CMF tiene que publicar para cada uno de ellos. Por ahora solo conocemos la normativa que fue publicada para lo que es el rol de asesoría crediticia e inversión. Pero como ustedes saben, la CMF tiene algunos meses aún para dictar esta norma y va a fijar respecto de cada uno de esos roles ciertas condiciones, requisitos que van a tener que ser observados por los que quieran participar. Lo interesante para el Depósito Central de Valores es que la misma ley fintech a nosotros nos excluye de la obligación de cumplir más requisitos que los que ya tenemos y por lo tanto a nosotros se nos ha mandatado desde ya para poder prestar los servicios de custodia de aquellos instrumentos que sean parte del ecosistema fintech. Esta, entre comillas, asignación que nos dio la ley también se extiende a las bolsas de producto y corredores de la bolsa de producto, pero lo interesante para nosotros, y es por eso que hemos trabajado hace ya algunos meses en la propuesta que les vamos a mostrar más adelante, en estructurar un servicio porque el DCB ya está autorizado por la propia ley fintech para dar los servicios de custodia. Y nosotros, me adelanto un poco lo que vamos a ver en detalle más adelante, hemos ido estructurando una oferta de servicio para aquellos instrumentos que hoy día nos representamos que van a ser posiblemente los más masivos que se emitan bajo el contexto de la ley fintech.
que pueden ser custodia de acciones de sociedad anónima cerrada o SPA, custodia eventualmente de factura, la custodia de instrumentos que se emitan en forma desmaterializada y representen deuda. Esto puede ser cualquier tipo de instrumento tipo bono o un bullet, un instrumento bullet a X plazo, que puede ser mediano, corto, incluso largo. Todo lo que sea custodia de eventualmente instrumentos físicos que hemos previsto con algunas fintech con las que nos hemos contactado para poder también tener una habilitación para ese servicio, a pesar de que el CBD está casi 100% desmaterializado, podríamos eventualmente incursionar para poder tener una oferta de valor completa, íntegra, dar custodia eventualmente a algún instrumento físico. Y sobre todo, que es donde creo que vamos a apuntar y les vamos a mostrar también el trabajo que hemos estado haciendo, la custodia de activos digitales o tokenizados bajo algún esquema de plataforma de blockchain que el DCD ya está trabajando hace un par de años en esa materia. Entonces, nuestra propuesta persigue que para cada uno de estos roles, eventualmente de instrumentos, seamos capaces de darles una oferta de valor. Como me va quedando en mi parte poco tiempo, voy a simplemente recordarles que quienes quieran dar servicios de custodia, que vuelvo a decir, puede ser interesante que otros participen de esta alternativa de servicio, estos son los elementos que deben constituirse como parte de estas entidades que se constituyan, primero con un giro único. Hoy día nosotros conocemos que muchas de las empresas fintech que están dando eventualmente servicios de crowdfunding, sea de equity o de deuda, o tienen plataformas de financiamiento colectivo, los instrumentos son custodiados por ellas mismas. Les advierto, bajo esta normativa de la ley fintech van a tener que constituir sociedades especiales de giro único, con un patrimonio mínimo de 5.000 UF o de cierta ponderación por los activos mantenidos en custodia, tener garantía, cumplir con los trámites ante la CMF para poder llevar adelante esta tarea. Recordarles solamente para terminar con que hay ciertas infracciones para quienes no cumplan con estos roles y de ahí que nosotros hemos, al igual como lo hacemos para el mercado formal, tratado y buscado de dar una oferta para que ustedes al menos consideren al DCD como una alternativa de custodio en el rol que eventualmente quieran desempeñar. Ese es de alguna manera el propósito. Y ahora, en honor al tiempo, dejo a Eduardo, que va a continuar con la presentación para ir adentrándonos a la propuesta que les mencioné hace un rato, pero creo que con eso les he tratado de dar una visión del mercado de valores y de los roles importantes de la ley fintech. Eduardo. Genial. Primero, activar el audio. Bueno, gracias a todos por estar acá. Y vamos a partir contándoles un poco de la primera separación que ya Javier hizo en torno a qué son los tipos de activos, o qué es un tipo de activo, o cuándo necesito tener un activo en particular. Como le explicaba Javier, cuando las empresas se financian por equity, emiten acciones y estas acciones son un tipo de activo. Cuando te estás emitiendo en base a algún papel que te genere algún tipo de resguardo, por ejemplo, una factura, por ejemplo, un pagaré, también estás emitiendo un tipo de activo. Donde creemos nosotros que se va a generar un espacio importante para la creatividad en el tema de los activos virtuales o los activos tokenizados. Entonces, básicamente lo que estamos viendo cómo se está diseñando el ecosistema es que por un lado van a existir, así como existen los emisores tradicionales, van a existir los emisores fintech. Todos necesitan ser emisores fintech en la medida que vayan utilizando, que se vayan generando, que se vayan financiando con el ecosistema o con el mercado tradicional en la medida que esto vaya transitando. La verdad que nosotros lo vemos como un casi como un puente, que partes del ecosistema y puedes pasar al mercado tradicional en algún momento de la vida. Después tienes las plataformas o los enrutadores de órdenes, que en estricto rigor van a ser participantes del mercado financiero, donde vas a poder transar tanto lo que nosotros denominamos IPO, en lo que es un proceso normal cuando se abrió SencoShop, por ejemplo, que buscó un corredor de bolsa, ese corredor de bolsa hizo un financiamiento inicial, exactamente lo mismo o el mismo rol están armando hoy día las plataformas de financiamiento colectivo, los enrutadores de órdenes y los sistemas alternativos de transacción, que es el símil, como le explicaba Javier antes, en los modelos de plataformas bursátiles o extrabursátiles, movimiento en bolsa o fuera de bolsa. Y entre medio de todo esto, como uniendo todas las pelotas o asegurándose que los activos siempre existan, que los movimientos sean uno por cada cliente, que no tengamos dos activos funcionando en forma paralela, que alguien no pueda vender dos veces la misma factura, es donde nace o donde recae este rol de custodio. El rol de custodio es básicamente asegurarse de que
los activos son de la persona que tienen que ser y que en los momentos que se van moviendo sean pagados y destinados como, como funcionan hoy día el resto del mercado financiero tradicional. Y por debajo de eso, Javier lo tocó tangencialmente al principio, pero hay un rol que se llama administrador de registro, que es básicamente quien mantiene la relación con los dueños de las empresas, con los que son los accionistas de cada empresa. Y por ese lado, nosotros tenemos como DCB Registro, que es una filial de DCB, que administra hoy día el grueso de las empresas que se administran, o sea, que se transan en el IPSA, hay muchas sociedades anónimas cerradas también, que puede ir armando estas piezas del puzzle. Entonces, ¿cómo sigue? Básicamente, nosotros estamos viendo activos en la primera línea, activos que hoy día trabajan la mayoría de las empresas fintech, básicamente los IPO, los levantamientos por proyecto o por empresa que se hacen mediante capital, y lo que están haciendo hoy día con base a facturas. Y por otro lado, más en segunda derivada, como explicaba Javier, todo lo que tiene que ver con documentación física, para terminar con donde creemos que realmente se va a empezar a mover un poco más esto, que es con los activos digitales. Entendiendo como un activo digital cualquier cosa que no esté completa, no esté contemplada, digamos, dentro de los activos bajo la ley de valores, ¿ya? Y deja algunos ítems fuera. Entonces, ya pasando un poquitito más al cómo hemos ido bajando este modelo, cómo hemos ido aterrizando la interacción con la fintech, la primera conversación que tuvimos con algunas de las empresas que hacen financiamiento colectivo era que querían operar como cualquier operador del mercado, no veían por qué tener diferencias. Y la forma más fácil de hacer era poder registrar los emisores. ¿Quiénes son los emisores? Las empresas que se van a financiar. ¿Y quiénes son las plataformas? Bueno, van a ser un depositante más. Para nosotros sería como trabajar con un Banco de Chile o con un La Raíz Vial o con un Banchile o con un Selfin, se me cayó el carnet, perdón, con un BTG o con algún otro. Y en paralelo a eso, nosotros tenemos anexado, o como parte de un servicio accesorio, el tema de la administración de registros, que puede o no puede ir. ¿Y cómo funciona esto? Básicamente, las acciones, cuando se emiten, quedan bajo la custodia o quedan bajo la cuenta o la administración de la plataforma de financiamiento colectivo, quien por detrás lleva el split de quiénes son sus inversionistas. Recuerden que esto va a atender, no sabemos cuál va a ser la bajada todavía porque la CMF está aún en vías de desarrollo, pero él va a atender a juntar las puntas de una plataforma con otra plataforma y a poder hacer interacciones de estos con las plataformas que son extra bursátiles o bursátiles. Para ser un poco más simple o más llevadero el proceso de la administración con un depósito, la verdad es que el administrar sus propias cuentas tiene un proceso operativo que no es menor. O sea, tienes que conciliar en la mañana, cuadrar tus operaciones, revisar tus liquidaciones, hacer tus cierres, cuadrar al final del día, no pueden quedar operaciones pendientes. Si tú ingresaste una punta y la otra punta no se ingresó, queda la operación como pendiente de liquidación y tienes que reversarla. Es decir, hay una serie de trabajos que son necesarios de hacer para poder tener una custodia cuadrada. La custodia, básicamente, como decía Javier, es como la cuenta corriente. Entonces, yo tengo que tener todas mis compras y todas mis ventas cerraditas a final de día y eso tiene que ser símil con lo que tengo al final por el lado de mi cartera de inversiones. Entonces, para eso, lo que nosotros hemos modelado es que a partir de una de las líneas, no sé si se acuerdan, pero Javier mostró tres líneas de tres empresas diferentes, DCB como custodio, DCB registro como administrador del registro de registro de accionista y DCB Asesorías y Servicios. DCB Asesorías y Servicios está constituida como para apoyar al mercado en cosas que no están vinculadas necesariamente en la custodia. Entonces, acá es donde estamos viendo que podemos ayudarlos. Primero, centralizando la operación de la custodia como un modelo de subcustodia. No voy a entrar mucho en tecnicismos, pero es como abrir una cuenta nominal a nombre de alguien. Entonces, la plataforma, en vez de tener su propia cuenta donde tiene sus activos, tiene una cuenta que es de él, pero se la administro yo debajo de una de estas cuentas ómnibus que llamamos nosotros. Y finalmente el split siempre lo tiene la misma plataforma, ¿ya? Y por supuesto, el módulo de administración de registros, que para nosotros es súper natural, ¿ya? Y para terminar, la última parte, que es la que tiene un poquitito más de pata, es el tema de la administración de las facturas. La administración de las facturas hoy día, la custodia la tiene el registro, el servicio de impuestos internos. Él es quien, donde se emiten y donde se concentran.
Y la delegación de facturas, hoy día todas las plataformas lo que hacen es delegar esas facturas a nombre propio. Es decir, yo como plataforma de financiamiento colectivo le pido a la empresa que generó cierto trabajo a un tercero que me delegue la factura a mí para poder financiarla. ¿Vale? Lo que estamos nosotros tratando de hacer es que esa delegación llegue a un modelo de custodia centralizado para que no podamos o no se pueda generar dos veces la venta de esa misma factura o dos veces la compra de esa misma factura o que te puedas financiar en varias empresas distintas por errores operativos, administrativos, lo que venga. Entonces, lo que estamos viendo, a grosso modo, es que las facturas se van a mover desde el agente pagador a las plataformas, de las plataformas a DC de asesoría y servicios, por la razón de un tecnicismo no puede quedar dentro de las cuentas de custodia específica, y que se devuelvan al momento de o la liquidación o el pago sin interferir nosotros en el negocio de los terceros. DCB no quiere meterse en los negocios de cobranza, poscobranza o de recibir dinero. Es básicamente la custodia del instrumento para que no se pueda utilizar dos veces el mismo. ¿Dale? Y para contarles un poco de algunas cosas que pueden ser interesantes para la audiencia, es que DCB viene participando hace mucho rato en iniciativas diferentes, en iniciativas que son importantes para el mercado, para ir haciendo crecer el mercado. La primera de ellas ha salido bastante en las noticias, pero es Scalex, que es una plataforma de la Bolsa de Comercio, que permite financiarse a empresas que vienen con un nivel de crecimiento mediante inversionistas institucionales. ¿Ya? Es un proceso de financiamiento súper normal en el que nosotros apoyamos con básicamente el ordenamiento de esas empresas. Normalmente las startups, como buen emprendimiento o como buena empresa que está acelerándose, son extraordinariamente buenos en su negocio. Pero todo lo que tiene que ver con la administración de la empresa, el manejo de la escritura, el manejo de las cuentas, el manejo de los poderes, quién tiene los poderes para poder hacer qué, cuáles son las stock options, a ver si hicieron algún pacto de accionista extraño o delegaron poderes en un tercero que no tenía que ver con la empresa. Todo ese enjambre, que a veces son un poquitito complejos, nosotros lo separamos y lo administramos lo que originalmente era de ser registro. Pero para el ecosistema, o en este caso para las empresas en etapas tempranas, desarrollamos un producto que le denominamos CapTable, que tiene como objetivo poder administrar de una forma mucho más light, pero manteniendo los estándares que tenemos para todo el resto del mercado, sus registros de accionistas. ¿Y qué es esto? Es nada más ni nada menos que las operaciones bursátiles, extrabursátiles, actualizadas siempre quién es el dueño y poder darle un soporte para las operaciones que se hacen fuera de bolsa, ¿ya? Que hoy día normalmente son básicamente con notarios. Otra iniciativa en la que DCB también participó y que yo creo que puede ser muy interesante para las empresas más tecnológicas de los que puedan estar acá escuchando es Auna, que Auna es una iniciativa conjunta entre la Bolsa de Comercio, GTD y el Depósito Central de Valores, donde se armó una plataforma que le permite a cualquier persona, conocimiento por supuesto en blockchain, de poder desarrollar soluciones en las que no tengas que preocuparte de toda la infraestructura, los temas de seguridad, los temas de latencia, de los temas de servidores, de los temas de soporte y de customización. Entonces, esto es un SDK completo que te permite desarrollar aplicativos y soluciones en blockchain y que además te permite generar o contactarte con el mercado financiero, dado que nosotros estamos todo el tiempo escuchando las soluciones que vienen por este lado de Auna. Y, bueno, básicamente tiene modelos de partner, Auna es como gestor, tiene aplicaciones de pago, tiene conectividad con los reguladores y con los miembros. Blockchain en general es una línea de productos que a nosotros nos interesa muchísimo. Y para no ser menos, no sé si Javier, si querías hablar tú de esto, lo hablo yo. Sigo yo, perfecto. Básicamente. Yo lo comento. Ah, dale. A ver, nosotros, esto es interesante porque esto quizás es uno de los proyectos más relevantes que estamos llevando a cabo durante este año. El DCB está hace ya, diría yo, 2-3 años explorando en crear plataformas para poder registrar, custodiar y administrar activos tokenizados en una estructura que nosotros hemos denominado un depósito de valores digital. Nosotros hicimos un POC en materia de emisión de activos digitales en una plataforma de blockchain en conjunto con el Banco Central de Chile. Esto lo puedo decir porque fue una noticia pública que fue dada a conocer. A partir de esa experiencia con el Banco Central, nosotros ya decididamente queremos montar una plataforma
que inicialmente permita la creación de activos digitales que pueden ser representativos. Inicialmente lo hemos pensado para deuda pública o deuda corporativa, pero luego de ahí a transitar, diría yo, como fase 2, a otro tipo de representaciones subyacentes de un activo tokenizado. Obviamente que va a haber un paso muy corto para poder hacerlo. Cuando digo que estamos pensando avanzar solamente la deuda pública es porque tenemos un compromiso con el Banco Central de Chile de proveer esta infraestructura para poder, ojalá a fines de este año o no más tarde del primer trimestre del año siguiente, iniciar las emisiones de activos digitalizados o tokenizados en esta plataforma de blockchain, en lo que nosotros hemos denominado DCB digital. En la lámina siguiente, esto es una mirada también un poquito de Eduardo, si la puedes mover tú. Hemos también obviamente visualizado lo que podría ser una infraestructura que conviva con el mercado, diría yo, financiero tradicional y con algunas entes a través de una plataforma construida en blockchain donde podamos tener tanto el sector público, el sector privado conectado con distintos nodos, al DCB tratando de ser el administrador de esta red, obviamente también fijando todo lo que serían algoritmos de consenso, reglas de administración, etcétera, de lo que sería la administración de esta red. Ojalá conectar también a los reguladores y obviamente también potencialmente a centros de transacción donde todo esto pueda de forma completa ser registrado. Bueno, esa es una visión, quizás daría para otro... Para otro webinar, en honor al tiempo, nos habíamos comprometido con Rafael de no pasarnos de 45 minutos. Yo, por nuestra parte, quisiéramos, obviamente, quedar muy abiertos no solamente a las preguntas que podamos contestar ahora, sino que también a aquellas entidades que hoy día están participando, representadas por ustedes, que están presentes en este webinar, que si quieren hacer un doble clic en alguno de los temas que hemos conversado, bueno, por supuesto, nos pueden contactar. Les recuerdo, el DCB también es un sponsor de FinTech Chile, así que tenemos también un canal abierto y donde incluso, como cierre de lo que queríamos transmitir hoy día, es que esta propuesta de valor que hemos tratado de resumirles en estos minutos que hemos tenido hoy, la queremos explorar y validar con algunos de ustedes, si es que están interesados, por supuesto, pero de todas maneras con la Asociación FinTech Chile vamos a hacer ese trabajo. Ya en el pasado, hace un año atrás, nos contactamos con varias fintechs que nos parecían que nos podían dar un buen feedback en lo que eran los requerimientos y los dolores que podían eventualmente visualizar con este rol de custodio. Me atrevería responsablemente a decir que muchos no estaban viendo el rol de custodio como una cosa muy relevante o no tenían quizás la conciencia que este es un rol que se impone a través de la ley, que hay que asumirlo, sea por cualquier entidad que finalmente quiera participar dando este servicio, pero nosotros hemos tratado de construir en conjunto con algunos de las fintech una propuesta que sea primero lo suficientemente atractiva en cuanto a funcionalidades, en cuanto a servicios y también, por supuesto, económicamente viable. Así es que quedamos disponibles ahí con Rafael para eventualmente armar una especie de equipo de trabajo a través de la asociación. Con eso le damos las gracias y dejamos espacio. Rafael, tú vas a moderar las preguntas. Ahí te dejamos a ti para que nos bombardees con lo que haya llegado. nos llegaron muchas preguntas desde YouTube y LinkedIn. Muchas gracias por las dos presentaciones. Estuvieron geniales. Estuvieron demasiado, demasiado educativas y con mucho contenido. Y obviamente este es un tema, si bien interesante y apasionante, complejo, así que la invitación es de seguir conversando con el DCB. Para todas las personas que quieran seguir conversando y recibir más información al respecto, recuerden inscribirse a través de Eventbrite para que podamos tener su correo. Tranquilo, no lo vamos a spamear, es solo para poder hacer un contacto después del webinar, así que en ese sentido, tranquilidad, pero pueden ahí rellenar e inscribirse en Eventbrite para que el DCB después, obviamente, pueda recibir más información al respecto. Muchas gracias ahí por la puntualidad, Javier, y vamos a la sección de preguntas. Nos han llegado varias, así que vamos acá a modificar esto, vamos a sacar la presentación hacia afuera, dejar de presentar, y vamos a sacar acá el banner de abajo y nos vamos ya a la sección de preguntas. Entonces, nos llega desde... Vamos, llegaron varias.
Primera pregunta, Ricardo Eduardo Montaner Carballo, desde la plataforma de YouTube. Dado que el DCB es un monopolio natural regulado, ¿las tarifas de sus servicios es definida por un ente regulador o por sus accionistas? ¿Y cuál es su estructura? A ver, Ricardo, la estructura, tú tienes razón en cuanto a ese rol que el DCB hoy día desempeña en el contexto del mercado de valores tradicional. Y por lo mismo, nuestras tarifas son más que reguladas, son aprobadas por la CMF y son públicas. Las tarifas del DCB por los servicios tradicionales están disponibles en el sitio web del DCB, www.dcb.cl, y son respaldadas por un estudio de tarifas que nos impone la misma CMF a través de un mandato que la ley nuestra que regula el funcionamiento, digamos. Digo nuestra que regula el funcionamiento, las entidades de custodia de valores determina. Por lo tanto, eso tiene toda una estructura y que está, como digo, disponible para consultarse no solamente las tarifas, sino que también el estudio de tarifas que la compañía realiza. Ahora, para el mundo fintech, nosotros tenemos una potencialidad de llevar adelante nuestras tareas quizás a través de la filial. Y la filial obviamente tiene un estatus distinto, porque entendemos que este es un mercado distinto. También lo ha entendido el regulador, que comprende que bajo este esquema las tarifas que eventualmente se tarifican para el mercado tradicional, sean lo que es transacciones, custodia, manejo de eventos corporativos, reporte, etcétera, no son las mismas para este mundo. Y ese proceso también lo queremos hacer conjunto con ustedes, al menos con la Asociación Fintech Chile, de que obviamente la propuesta también sea razonable, y tenemos bajo ese espacio un poquito más de libertad que la que tenemos por el lado del DCB tradicional. Así que con eso creería que te respondo esa pregunta. Muchas gracias, Ricardo. Nos llega otra pregunta de nuestro amigo César Edgardo Cabrera Vena desde la plataforma de YouTube. Y dice, muy buenos días. Desde acá de César de Access Software, muchas gracias por toda la información. ¿De dónde puedo tener acceso a un resumen de la ley FinTech y otros documentos de interés del ecosistema FinTech? Acá yo hago un mini banner. César, escríbeme a rafael@fintechchile.org y te puedo mandar varios resúmenes que tenemos. Y aparte, te puedo inscribir al newsletter de la asociación donde mandamos mucho contenido todos los jueves, así que es gratis, así que mándame un mail y yo te mando toda esa información. No sé si en el DCB... Rafael, solamente sí, le agregaría para César, si eventualmente quieres tener un conocimiento un poquito más profundo de la ley, lee el mensaje de la ley enviado al Congreso. Es bien completo, es bien revelador de la filosofía que hay detrás de ese proyecto y de todo lo que fue el fundamento finalmente de la ley, más allá de que salió distinta como fuera enviar el mensaje, pero vas a tener ahí una estructura bastante sólida de conocimiento. Buenísimo, y sí, tomando un poco lo que dice Javier, es muy, muy importante los principios que hay detrás, el principio de neutralidad tecnológica, el de la compartición de datos, que el derecho de la compartición de datos la tiene el consumidor financiero, y otros principios que le dan base a este proyecto. Así que muchas gracias ahí, César, y pasamos a la siguiente pregunta. De nuevo, nuestro amigo Ricardo Eduardo Montaner. Respecto a las facturas, dado que el SII es quien registra la validez de la misma, incluida su cesión a terceros, ¿por qué es necesaria la custodia? Eduardo. Sí, buena pregunta. En general, tienes razón, César. Cuando tú haces una cesión de factura, tú quedas de dueño de la factura. El problema está en que si tú te equivocas porque tenías un producto malo, porque te quedó una parte del código malo, porque malversaste algo y vendiste 32 veces la misma factura, en estricto rigor no tienes cómo darte cuenta o no tienes cómo controlar de que esa factura se vendió 32 veces. Esa es la idea de que pueda haber un tercero de confianza que sea quien lo lleva como parte de su negocio. Excelente, excelente. Nos llega otra de Denis Vivas. Es más, un saludo. Muy interesante la visión del negocio que lleva a cabo el DCB. Muy en línea la demanda del mercado por los servicios de custodia de valores, más aún con los activos financieros virtuales. Agradecemos a Denis su comentario. Muchas gracias a Denis. Un abrazo. Acá, Adriana Rivera, desde la plataforma de YouTube. ¿Los enrutadores de órdenes también comprenden a las plataformas que enrutan órdenes a Estados Unidos o son las que enrutan a la BCS? Bolsa de Comercio Santiago. Bolsa de Comercio Santiago.
Mira, Adriana, la verdad que yo desconozco, al menos de la historia de la ley, que como está publicada, no se comprenden plataformas de enrutamiento por ahora de órdenes de transacción al exterior. Posiblemente la CMF, al momento que, como tú sabes, tiene que dictar una norma carácter general que va a regular cada uno de estos roles, pueda venir más detalles sobre lo que tú planteas. Por ahora, no tenemos la certeza de que eso esté comprendido. Yo, en principio, no vería inconveniente que se incluya, pero no tenemos por ahora como parte la respuesta con seguridad. ¿Podría ser que estas órdenes se enruten a la Bolsa de Comercio? Mira, yo tengo mis dudas, porque de alguna manera lo que se va a continuar transando en lo que es el mercado tradicional de la Bolsa de Comercio de Santiago y eventualmente la electrónica son las transacciones de aquellos valores que están inscritos en las bolsas y que obviamente son parte del mercado más bien tradicional. Lo que no me extrañaría es que eventualmente ambas bolsas, y en el caso de la de Santiago, ya lo estamos haciendo con nosotros, puedan generar ciertas instancias de transacción para valores que ya no son los tradicionales. El mercado Scalex, que explicaba hace unos minutos Eduardo, y a través de nuestro servicio de Cap Table, permite hoy día la transacción de acciones que tienen una categoría distinta a las clásicas acciones del mercado formal que se transan como sociedades anónimas abiertas. Y creemos que también va a venir un espacio para la renta fija en ese contexto. De manera que posiblemente estas plataformas de enrutamiento podría ser que se conecten a ese mundo provisto por, en este caso, la Bolsa de Santiago, pero el día de mañana podría hacerlo también la electrónica, o cualquiera otra de las plataformas que eventualmente se desarrollen dentro del contexto del mercado fintech. Así que diría que por ahora esa sería la respuesta. Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias ahí, Javier. Vamos con Oscar Neira. ¿Qué forma de tecnología de valores tokenizados se puede depositar en vosotros? ¿Se puede depositar, por ejemplo, Bitcoin? A ver, nosotros hemos estudiado voy a partir por lo que se puede. Nosotros vamos a generar una plataforma que va a permitir la custodia de todo tipo de activo tokenizado en las distintas definiciones. La ley contempla otra definición, pero que finalmente se refiere a lo mismo, que sea tanto activos tokenizados, digamos, de un subyacente, que pueda ser cualquier tipo de instrumento subyacente, y pueden ser nativos, tokenizados nativos, o eventualmente tokenizar el día de mañana otro tipo de instrumentos que ya estén con un subyacente vigente de forma tradicional. Vamos a partir, como les decía, lo más probable con la deuda pública y corporativa, y después en el roadmap vamos a ir incluyendo cualquier otro tipo de activo, pero en el caso de lo que son criptomonedas, bueno, la misma ley fintech que ustedes saben que tiene expresiones que de alguna manera las deja al margen. Pero el DCD ha estudiado alternativas de custodia de criptomonedas bajo distintas modalidades. Teníamos un proyecto bastante avanzado para custodia de llaves, o incluso de placas de acero, de lo que son los wallets de quienes tienen criptomonedas. También estudiamos y estuvimos bastante cerca de hacer un deal con una empresa internacional para lo que era la custodia de criptomonedas. A través de un rol nuestro de enlace, así como lo tenemos con los depósitos que les mostrábamos hace unos minutos atrás de Estados Unidos, depósitos de Europa, era un link de esa misma naturaleza. Pero reconozco que lamentablemente algunos eventos que han ocurrido en el mundo cripto hicieron que la posibilidad de que aceleráramos ese servicio lo hemos dejado un poquito stand-by. Quizás lo vamos a retomar una vez que también hayan ciertas certezas de cómo esto se puede lograr de una mejor manera. Pero ciertos eventos que, como me imagino que los que están participando en este mundo conocen, ha hecho que este tema sea visualizado con mucho más detalle. Y adelanto un tema que no lo mencioné, pero es importante que lo diga. El DCB tiene pólizas de seguro por lejos, las más grandes del país para este mercado de custodia de valores, por lejos. Nuestra póliza de seguro cubre casi 400 y tantos millones de dólares de eventos y obviamente que a la hora de representarnos un servicio de custodia de criptomonedas, la respuesta de los aseguradores hoy día es que obviamente es un mercado súper restringido y eso ha hecho que también el ánimo con el que estábamos trabajando lo hayamos dejado un poquito pausado. Excelente, excelente. Muy buena respuesta, Javier. Muchas gracias, Óscar.
Marco Figueroa López, de la plataforma de LinkedIn. ¿Esta sería un mercado aparte de la bolsa de productos de Chile? Sí. Es como el soporte de la bolsa de productos. Tiene los dos roles. Tiene el negocio de trade, que es el equivalente a lo que hoy día hacen las plataformas, y además el de custodia, que además nosotros le damos el servicio a la bolsa de productos de custodia de los títulos representativos. O sea, nosotros estamos igual detrás de eso. Excelente. Sí, quizás ahí complementando lo que dice Eduardo, nosotros hoy día ya trabajamos con la bolsa de productos, somos custodios de su instrumento, facilitamos transacciones de títulos contra factura a través de los sistemas de cuenta, pero lo que sería el rol para lo que es factura es solamente concentrado en la custodia. Nosotros no nos vamos a meter en financiamientos colectivos, no nos vamos a meter en factoring, no nos vamos a meter en ninguna alternativa de descuento como depósito. Nuestro foco está en ser solamente el custodio. Excelente, excelente. Gracias, Marcos. César Edgardo Cabrera Mena nos pregunta de la plataforma de YouTube. ¿Cómo el ecosistema de finanzas descentralizadas, o DeFi, Decentralized Finance, también entraría en el marco de la nueva ley FinTech? ¿Ven alguno de estos modelos de negocios pueden estar fuera del marco de la actual ley? Yo personalmente creo que va a depender de la conducta de los que ya son hoy día gente que están participando en estos distintos roles que mostrábamos hace un rato. Hoy día, de facto, por un tema y creo que eso fue también un elemento que presionó a que el país tuviese una ley de una ley fintech. Todos estos roles de como sistema alternativo de transacción, sistemas de financiamiento colectivo, incluso lo de custodio, era algo que estaba ocurriendo en la práctica. De manera que yo diría que lo que va a ser un desafío para esos actores es justamente acomodarse y empezar a operar bajo el marco de la ley. Porque el que pueda ocurrir que algunos de estos negocios se hagan fuera de la ley, como pregunta César, eventualmente podría ocurrir. Pero ahora con un marco legal que te impone condiciones y requisitos para poder operar bajo esa modalidad, si tú estás fuera de ese marco, te arriesgas a las sanciones que la misma ley impone. Entonces, uno podría decir, es probable que alguien quiera permanecer ahora por detrás o por debajo de la ley y operar, entre comillas, la informalidad. Bueno, es posible que alguien lo haga. Pero ahora con esta ley va a tener un riesgo de hacerlo porque justamente la virtud que tiene esta norma es darle certeza y seguridad a los participantes, pero rescato nuevamente, en forma especial también a los inversionistas, que se sientan seguros, que se sientan protegidos con los roles y con las actividades que se hagan bajo este marco legal. Entonces, diría que ahí está el riesgo que veo yo, al menos César, en relación a tu pregunta. Sí, quizás solo acompañar un poco con que los roles y la ley fintech en general no está asociada a una tecnología. Sí, en blockchain ayuda a montones, pero el tema de finanzas descentralizadas, que es más bien tecnológico, tiene que ir orientándose a alguno de los canales. Entonces, así como no creo que quede fuera, pero es agnóstico a la tecnología. Y eso es lo importante para destacar acá. Sí, eso es un poco lo que comentamos al principio, César, el tema de la neutralidad tecnológica de la ley. La idea, bueno, acá todos los techies del sector financiero queremos que esta ley dure por muchos años. Entonces, por eso partió una ley que fue basada en principios y después en modelos de negocios que no cambian. En el sector financiero, si uno estudia la historia de la industria financiera desde las primeras civilizaciones de la humanidad, las necesidades financieras y los instrumentos financieros no han cambiado mucho. Durante siglos se han mantenido iguales. Entonces, lo que va cambiando es la tecnología con que hacemos eso. Los seguros existen desde Roma, los derivados financieros existen desde China antigua, para los derivados de arroz. Entonces, la banca moderna se creó en Italia en el Renacimiento. Entonces, toda la parte de como el negocio en sí no ha cambiado tanto. Lo que sí cambia es la tecnología que uno usa para hacer esos negocios y habilitar esas necesidades humanas. Es por eso un poco la neutralidad tecnológica. Pero ahí solo agregar que sería lindo que empezáramos a hablar de smart contracts, que eso no está, es una tecnología dentro de lo que es decentralized finance, pero claro, es una técnica, pero obviamente debería en algún minuto estar regulado.
Mario Cardona, acá nuestro amigo nos habla desde fuera de Chile, ya con Mario nos conocemos, así que para operadores extranjeros, ¿es igual el proceso? Y sí, son operaciones en desarrollo y por tanto no hay mucho volumen. ¿Pueden funcionar igual si hay un mínimo de operaciones diarias al mes o al año? Mario, bueno, la ley obviamente no hace distinción. Para aquellos que quieran operar en Chile van a tener que de alguna manera pasar por este proceso de inscripción. Ahí podría haber cierta informalidad. No tengo muy claro cómo lo va a regular la CMF para aquel que eventualmente tenga hecha su plataforma y construida y presta sus servicios de fuera del territorio de Chile. Pero se supone que va a ser también obligatorio para quienes quieran desempeñar alguno de estos roles dentro de las fronteras de Chile. Respecto a la pregunta, es interesante lo que tú dices en cuanto a los volúmenes, porque la ley también prevé cierta progresividad en el nivel de exigencia, porque obviamente se contemplan para distintos roles que la ley se refiere, ya sea para la forma de financiamiento o servicios de enrutamiento, etcétera. Contempla ciertos requisitos de capital, en algunos casos de seguros, pero la misma ley se pone una hipótesis de que va a ir obviamente pari passu con el nivel de crecimiento de ciertas entidades. De manera que yo estimo que para algunas entidades se puede hacer un poquito oneroso. Yo creo que cada uno va a tener que hacer su caso de negocio a la hora de montar su infraestructura para dar algunos de esos roles. Pero la ley tiene al menos ese buffer, que yo creo que la normativa que dicta la CMF lo va a, por lo menos, a clarificar de manera mucho más evidente. Yo creo que las exigencias de capital, vuelvo a decir, exigencias de seguros y otras que de gobierno corporativo van a ir de alguna manera acompañando el crecimiento que se requiere para las distintas instituciones. Como dices tú, para una entidad que tiene dos trades al año o al mes, por decirlo de alguna forma. Al año sería muy poco, pero que tiene muy pocos trades al mes, el nivel de exigencia no va a ser inicialmente el mismo para una que ya está operando como nosotros, como el DCD, que tiene 100.000 transacciones mensuales. Entonces, obviamente que hay diferencias que se van a contemplar en la ley. Y en la normativa, que es lo que hay que ver con cuidado. Excelente. Muchas gracias, Mario. Todas las otras preguntas, por tema de tiempo, acá somos muy respetuosos con la agenda de todos, es día laboral, así que muchas gracias por las otras preguntas. Le voy a poner, para que puedan hacer después la bajada, chicos, les voy a mandar los mails de las personas que se inscribieron para que puedan contactarlo y seguir la conversa. Así que ahí pueden terminar de hacer todas las preguntas acá con Javier y con Eduardo, que feliz las van a responder. Así que muchas gracias a todas las personas que participaron de este webinar. No olviden seguirnos también en redes sociales, en LinkedIn, en YouTube, porque vamos a seguir subiendo mucho material fintech. Y también recuerden también visitar e inscribirse en el Chile Fintech Forum. En la entrada está con Early Bird, así que aprovechen. Como buen latinoamericano, se vende todo al último minuto, así que no se queden sin su entrada. Participen, vayan a aprender, vayan a hacer negocios. Así que nos vemos en mayo en el Chile Fintech Forum. Y, chiquillos, Javier, algún cierre que nos quiera hacer, algo que nos... para poder como hacer un sumario de todo lo que fue esta presentación. Bueno, primero, darle las gracias nuevamente por el tiempo, por escucharnos. La invitación, por un lado, es a aquellos que ya están participando en algunos de estos roles, que se preocupen de ver los detalles, que se preocupen de comprender el rol de custodio, que al menos nos consideren y estén y nos contacten, si ya sea a través de ustedes como Asociación Fintech Chile o directamente al DCB. Para nosotros... de verdad que si bien hoy día trabajamos en forma un poquito solitaria para el mercado de valores tradicional, sabemos que en este mundo va a haber competencia, nos parece sano tenerla, pero también nos creemos con la suficiente capacidad de dar una oferta de valor lo suficientemente robusta y también al alcance del mundo fintech, que nos interesa que se desarrolle, los que hemos estado vinculados a este mundo, incluso como usuarios en alguna de las plataformas, sabemos que es un camino que no tiene vuelta atrás, pero hay que hacerlo bien. El mensaje es que hay que preocuparse de no cometer eventualmente situaciones que puedan ser calificadas como irresponsables, ilegales, al margen de la ley, porque eso daña a este ecosistema que obviamente queremos que crezca y se desarrolle, porque parte de la innovación que el DCB lo acompañó durante tantos años, a mí me encanta que se pueda llevar adelante por nuevas compañías que surjan y se desarrollen en Chile. Así que
Ese sería como mensaje a ti, Rafael. Sabemos que vamos a trabajar y te vamos a hacer llegar alguna propuesta de cómo podemos armar alguna mesa. Y si alguno de los asistentes quisiera participar a través de ustedes, feliz. Sí, muchas gracias ahí, Javier. Muchas gracias a todos los asistentes. No se pierdan, sigan asistiendo a estos increíbles webinars. Hablen con el DCB. Y nos vemos también en mayo en el forum. Y eso, muchas gracias por haber acompañado. Estamos buscando hacer educación de calidad del sistema financiero chileno, del sistema fintech chileno. Y con estos webinars lo estamos logrando. Así que en ese sentido, muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Thank you.